Adelante. Él está haciendo actualmente su servicio social, acaba de terminar lo que ya son todos sus estudios de la universidad y acaba de ser internado, o sea que también ya tiene pues, mucha práctica teniendo distintos pacientes en diferentes servicios de urgencia, etc. Entonces también él va a estar ayudando a abordarlo a ustedes para poder llegar a un diagnóstico o pues, para tener la atención primaria, pues dependiendo de lo que se solicite. ¿Qué es lo que nos trajo a consulta el día de hoy? Hola, es mi tío y pues alguien le preguntó consulta, no sé, le voy a platicar un poquito lo que es doctor. ¿Está bien? ¿Cuál es su nombre? Me llamo Rogelio. Ok, ¿y usted? Patricia. Ok, muchas buenas. Buenas tardes, Rogelio y Patricia. Rogelio, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 55 años. 55 años. A ver, ¿qué fue lo que le trajo a consulta el día de hoy? Pues, han sido una serie de molestias que he tenido recientemente. He tenido, pues, mucha sed, no sé por qué, y pues de repente me empezó a dar mucha hambre. Ok. ¿Actualmente tiene una molestia en específico? Pues, me siento un poco débil, no me siento a gusto, me siento como un poco... Pues no sé. Ok, ¿ha sentido esto ya con anterioridades? ¿Ha ido alguna vez al médico por el mismo motivo? ¿Qué es lo que le han dicho? Sí, doctor, sí he ido al médico y últimamente fue una semana y lo diagnosticaron con diabetes. Y pues sí, parece que como que se le ha grabado porque últimamente, como dijo él, ha tenido muchas ganas de. Ha orinado mucho, ha tenido mucha sed, demasiada hambre, y pues se me ha cerrado en él y pues, nos alarmamos en la casa y quisimos traerlo ya a otro médico, quisiéramos escuchar otro punto de vista de ahí más. Ok, está bien. ¿Qué tipo de diabetes le comentaron que tiene? Este tipo 2. ¿Él está tomando medicamento? No sé qué medicamento, no le acuerdo el nombre. ¿Se acuerda el nombre, tío? No acuerdo el nombre. Está bien, no importa, igual le mandamos a hacer estudios, pues si quieren un diagnóstico más certero y la autoridad me lo trae. ¿Me posible tomarle los signos vitales al paciente? Claro, sí. ¿Hace cuánto tiempo comenzaron con la diabetes? ¿Me mencionó? La diabetes, hace como unas semanas fue el diagnóstico, pero teníamos a cargo de él como hace... Tiene como un año con diabetes. ¿Un año con diabetes? Sí. Ok. ¿Y se toma su medicamento frecuentemente? Físicamente no ha estado muy apegado por lo mismo de que tiene todo esto. Se ha deprimido y no ha sentido muchas ganas o mucho apego a ese tratamiento. Sí, yo le he dicho que le he hecho muchas ganas y todo, pero pues ya por más que ya esté en su casa, poner cuidándolo, pues no puedo. Trabajo y pues tengo mis motivos para no estar, pues porque es lo mismo de la familia. No, sí entiendo igual. Pues eso de la depresión que le puede llegar a dar al paciente, en este caso pues a su tío. Pues es normal, o sea, porque pues nadie quiere estar enfermo de un día para otro de algo que sabe que no se le puede curar, por así decirlo, sí. Pero no hay problema de cierta manera porque la diabetes ya es de tipo 2 es fácil de controlar, simplemente hay que estar tomando una serie de medicamentos, pero pues sí es algo que es de por vida, pero en sí, si lo mantiene el medicamento controlándolo, así el que fue indicado por su médico, suponiendo que el médico le dio una buena recomendación y que si fue diabetes lo que le diagnosticaron, pues no debería tener ningún problema, pues tío. Hay complicaciones que se pueden dar por esta misma enfermedad, ya sea por el caso de tomar un medicamento de más o de menos en este caso, sí. Pues que dice que su tío no lo ha estado consumiendo frecuentemente. Y también es muy importante pues, la comida, ¿no? O sea, si come y no se pone el medicamento, si se puede subir demasiado el azúcar o viceversa, ¿no? Si no come y se pone el medicamento, pues se le baja demasiado el azúcar y eso lo puede traer a otras patologías, otras enfermedades. Pero pues siempre y cuando, todo es tratable, pues siempre y cuando sea visto en tiempo y forma, no debería tener ningún problema. Lo más seguro es que la sintomatología que tiene su tío sea debido a eso, pues a un apego al tratamiento. Ah, ok. Entonces, si pudieran acompañar para mirar cómo serían los signos. ¿Está bien? ¿Y cómo cambiaron los signos y síntomas del paciente? Bueno, el paciente tiene una tensión arterial de 125/90, okay. Una frecuencia cardíaca de 77, una frecuencia respiratoria de 16, una saturación de oxígeno de 98, una temperatura de 36.8, y la glucosa tiene 180. Está bien. En la anamnesis, ¿qué fue lo que pudiste encontrar destacable del paciente? El paciente nos comentó que es alérgico al huevo y al cacahuate. Como medicamentos, toma metformina. Y eso pues, lo descubrimos pues, viendo su expediente. También me cuenta él que como patologías, pues únicamente se vio que tiene diabetes. ¿Algo más que haya encontrado? Pues también comentó que la última vez comió fue hace 40 minutos. Y que su medicamento se lo tomó justo después de haber comido. Y de hecho, es más, déjame decirle. Su medicamento lo toma únicamente... Pues ya con eso creo que sí podemos dar un diagnóstico. ¿Qué es lo que daría el diagnóstico a ustedes? ¿Lo que recomendaría? Mira, aquí se puede apreciar cómo la glucosa está 180. Esta glucosa se encuentra como controlada y justo después tomó su medicamento. Estos signos y síntomas que usted presenta es porque no estás teniendo un apego a su medicación. Se lo toma cada vez que se siente mal y eso está muy mal de su parte. Completamente. Ok. Igual, pues para comentar, los valores de la glucosa los tiene pues 180. Esto pues lo más seguro que sea porque usted la acaba de comer.
igual puede que esté un poco más elevado incluso de lo normal de cuando alguien recién acaba de comer, pero pues igual como tomar medicamentos, tenemos que esperar que haga un poco de efecto y pues esperar que baje un poco la glucosa. Como lo que comentaba mi compañero el doctor Carlos, sí, pues la sinusitomatología que te ha estado presentando anteriormente, todos los malestares, la resequedad de la piel, todo eso, es por lo mismo un mal manejo de la enfermedad. Como le comentaba a su sobrino, esta enfermedad pues no es como que es algo que va a acabar con la vida de alguien de la noche a la mañana, ¿no? O sea, es una enfermedad que puede ser tratada pues con medicamentos siempre y cuando lo esté tomando a tiempo, porque ya, como le comenté, igual una ingesta excesiva del medicamento, un déficit del medicamento y un mal control sobre comida y hábitos de vida sí puede dificultar, al igual que una persona con diabetes, a las demás personas, pues a que desarrolle más enfermedades, pero pues una persona con diabetes pues tiene que estar más pendiente de eso debido a que estamos controlando lo que viene siendo la función, por así decirlo, la sensibilidad de una hormona, que es la insulina. Esta hormona lo que nos va a permitir es que entre, o sea, la metformina, este medicamento que usted tiene, es lo que permite que la célula capte mejor a la insulina, y que si la insulina es mejor captada, la insulina va a abrir más de estas proteínas para que pueda entrar la azúcar y la glucosa hacia adentro de la célula y no tenga tanta glucosa en sangre, que es lo que está generando estos malestares principalmente. Entonces sería eso. De momento, pues le podemos recomendar que aquí en el seguro, en el IMSS, se puede mandar a hacer otra vez un estudio de la hemoglobina glucosilada para ver si realmente si tiene diabetes o se debe a alguna otra causa su enfermedad. Bueno, no su enfermedad, sino sus malestares. E igual, pues aquí lo le diría yo porque es gratis, ¿no? Como que tiene seguro, pues está teniendo aquí. Si quiere checar por afuera en algún otro laboratorio estos mismos exámenes, podría checar a lo mejor en Salud Digna, que es muy accesible. Las pruebas ahí son muy baratas, pero si quiere algo como, si no le importa tanto pues lo económico y quiere gastar un poco más en su salud, que pues nunca está de más, podría echarse una vuelta, ir a revisar a lo mejor otro laboratorio, como Della Barraza, es muy reconocido ese laboratorio, y podría darle ahí, a lo mejor, no es que sea la diferente del resultado, pero cuentan con una infraestructura pues que sí les permite realizar cosas quizá de manera más precisa, pues. Puede que cuenten con el equipo uno nuevo que nos dé resultados más certeros. Aunque alguna prueba de aquí, igual le puede funcionar de la misma manera. O sea, la enfermedad, diabetes, ya la tienen diagnosticada. Pero para descartar, si gusta, podemos mandar a hacer la prueba de nuevo. Solamente le doy la indicación y como usted guste. No sé si tengan alguna duda o alguna incomodidad con el trato del día de hoy. Pues supongamos que tengo diabetes, ¿no? ¿Qué tengo que hacer pues, para cuidarme o algo por el estilo? Okay. ¿Qué es la recomendación? Principalmente es su medicación, es fundamental para que usted tenga una mejoría. No se apueste a estar tomando cada vez que siente mal. Pues. Entonces, pues, eso. Sí, o sea, igual, como les digo, la diabetes no viene siempre sola. O sea, por lo general viene de la mano con otras enfermedades debido a que esta misma hormona de la insulina no solamente regula la entrada y salida de glucosa pues en la célula, pues, la etana principalmente. Muchos problemas que tiene la persona con diabetes se relacionan también a hipertensiones y formaciones de placas de ateroma y distintos desarrollos de problemas metabólicos que a final de cuentas terminan afectando pues a la persona. Entonces, tener controlada la diabetes sí es fundamental. También le recomiendo que, ¿sabe qué es un glucómetro? Pues un glucómetro es un dispositivo en el cual usted pues, se pincha, se va a sacar poquita sangre y va a poder saber la cantidad de glucosa que está circulando en su organismo. Y esto pues le sirve a usted para poder controlar los niveles de la misma. Pues, entonces es importante que tenga a su disposición un glucómetro y que usted lo ayude también a estar controlando su nivel de glucosa. ¿Por qué? Porque Rogelio, no se trata de la manera correcta, puede llegar a muchas más complicaciones. Entonces hay que tener eso muy presente. Ah, sí, está bien. Yo también lo estaba cuidando últimamente. Le estaba dedicando más tiempo y por una reflexión que le hice yo, que pues me hace pues bien, es que mejorara su dieta y que se diera a caminar y pues que tenga una actividad física regularmente. Fundamental el ejercicio también en pacientes con este tipo de enfermedades, la verdad. No sé si tiene algo más que quiera agregar, una crítica constructiva, destructiva. No, ¿alguna duda? Nada. No, ninguna. Gracias. En esta parte sería todo, ahorita les doy la receta, si gustan, y ya los mando para allá, que sea, que eran, si quieran hacer estudio. Igual, de los medicamentos, de momento le vamos a dejar lo mismo que tiene las indicaciones que le dio el doctor con el que fueron a consulta anteriormente.
vienen una semana para mirar como la prueba de laboratorio y pues para ¿cómo se dice? Pues para seguir valorando el estado del paciente. Igual, como mencionó el doctor, ocupo que si está haciendo una anotación después de sus niveles de glucosa antes de comer, porque después de comer se altera todo y pues, de preferencia que sea toda la misma hora y los mismos días, pues, que a las 8 de la mañana, pues, por así decirlo, ya lo voy a hacer. ¿Sabes? Sí. De nuestra parte sería todo, pues aquí ya salí, pues, no le vamos a cobrar nada. Ya nomás los tres los estudios y todo bien. ¿Sabes? Sí. ¿Qué fue lo que le pasó? No, no puede despertar, ahí está mal. Ayúdame a subir la cama, claro. Por favor. ¿Pues doctor? El paciente masculino de 55 años, diabetes, nos va a checar los signos y a veces no está en conciencia y tiene escala de Glasgow de 8. Ok, está bien, pues hay que ayúdame a checar los signos, por favor. Tome la temperatura, la tensión arterial, saturación, signos, las frecuencias y la glucometría. Ah, pues ya, va a ser difícil, ¿no? Sí, me toca la perfecto. Pulso de 26. ¿De tu poco escalar? Vamos a aquí, ¿verdad? ¿Y familia del paciente no se encuentra? Se encuentra registrando al paciente. Está bien. Percepción. 25. ¿Cómo salió la presión? Salió de 170. Está bien. La glucosa trae una glucosa elevada, tiene 452. Ya te lo muestro de sangre. Pues está bien. Yo por hoy le muestro eso para que le haga la sometría. Doctor, ya está la sometría, tiene un pH de 7.1, un anión GAP elevado, tiene una glucosa de 520, bicarbonato de 12 y una cetonemia de 6. Está bien, no va a probar que sea una cetosis diabética. Hay que comenzar a darle el tratamiento con insulina, pero primero hay que checar los niveles de potasio y yo voy a tomar otra muestra para mandar a hacer un laboratorio, si igual ya no salen los resultados y comenzar a darle el tratamiento óptimo. Ok. Buenas tardes, señor Rogelio. Buenas tardes, doctor. Me imagino que ya viene consulta, pero si me pudiera aclarar. Pues quería saber qué fue lo que pasó la vez pasada, porque no... Sí, que llegó en la noche, ¿no? Pues en estado de inconsciencia. Pues mire, lo que pasó es que, pues usted, según recibió información de su familiar, ya después de que fue lo registró, usted, pues, tiene diabetes, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo su familiar es que ya fue previamente a otro doctor y que le explicaron su enfermedad de, pues, de tamaño de la diabetes y que no se aplica el tratamiento. Esto es por lo cual se tiene que pagar el tratamiento. Y es una de las causas, o sea, hay muchas más, pero, o sea, está en ese estado que es un estado de cetoacidosis diabética. Es pues, malo para el organismo. Ese estado de cetoacidosis diabética sí conoce de qué se trata, de qué enfermedad. No, no sé qué es la cetoacidosis. Se producen estos llamados cuerpos cetónicos como el betidoxibutirato o la acetona, así, le pueden traer distintos padecimientos como el bajar el pH. O sea, si el pH se de su cuerpo baja, es más ácido. Y esto se debe a la que no están utilizando glucosa y están utilizando pues, este medio de energía. Entonces el cuerpo empieza a tener una falla sistémica en la cual pues, ya no lo puede compensar por sí solo. Empieza con las respiraciones muy alteradas y distintos mecanismos de defensa, por así decirlo. Pero pues ya uno estaba en el que el paciente, o sea, usted, como pudo notar, pues perdían la conciencia y no están como orientados, por así decirlo. Y pues esto nos puede llevar a más problemas consecutivos. Pues. Entonces, sería más o menos, por así decirlo, lo que le pasó. Si tiene alguna duda, de hecho, aquí tengo un video muy bueno que grabó un compañero la vez pasada. De hecho, es que no tuve. Si gusta verlo. Bueno a todos, mi nombre es Carlos Medina y les hablaré de la diabetes mellitus y de sus complicaciones que nos terminarán guiando a nuestro tema central, el cual es cetoacidosis diabética. Bueno, pues primero que nada, nosotros extraemos de los alimentos un componente fundamental para la producción de energía, que es conocida como glucosa, que es proveniente de la digestión de los carbohidratos. La glucosa, al ser metabolizada por nuestro organismo, va a producir unas moléculas energéticas conocidas como ATP, adenosintrifosfato, que estas, al romper sus enlaces de fosfato, liberarán energía.
Pues ya sabiendo esto, es fundamental, es importantísimo que la glucosa llegue y se distribuya a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Y para que esto suceda, necesita la ayuda de unas proteínas transportadoras conocidas como GLUTs. Actualmente hay 14 tipos de GLUTs, pero nosotros nos enfocaremos en el GLUT 4, ya que este transportador es sensible a insulina y se encuentra en adipocitos, células del músculo estriado, tanto es cardíaco como esquelético. Pero entonces, ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona generada por el páncreas. El páncreas es una glándula que se encuentra ligada al sistema digestivo. Esta cuenta con una parte exócrina o excretora, que liberará una variedad de enzimas digestivas y el bicarbonato, que ayudará a regular el pH en el sistema digestivo, y una parte endócrina o secretora, que esta liberará la insulina. Y esto pues convierte el páncreas en una glándula de secreción mixta. Bueno, pues la insulina será liberada por el islote pancreático, concretamente por las células beta. También es importante recalcar que al consumir alimentos se generará un estado de hiperglucemia, que es momentáneo, que este se regulará a unos niveles normales mediante la acción de la hormona insulina. La insulina llega a su receptor en la célula. Esto promueve la traslocación de los GLUT a la membrana celular y permite la entrada de glucosa a la célula. Es importante pues mencionar también que la insulina va a estimular la glucólisis, la glucogenólisis, la síntesis de proteínas y la lipólisis. Ahora sí, ya que todos estamos en contexto, hablemos acerca de la diabetes mellitus. Hablemos de su etimología. Primero que nada, diabetes significa a través de o sifón, que hace referencia a un conducto. En este caso son los vasos sanguíneos. Mientras que mellitus significa miel, que hace referencia al azúcar, que es la glucosa. Existen dos tipos de diabetes. En la tipo 1, el cuerpo es incapaz de sintetizar insulina. Con ello, si este sistema dejase de funcionar, entraríamos en un estado perpetuo de hiperglicemia. Esto puede ser idiopático o autoinmune, que es por destrucción de las células beta del páncreas. Entonces, explicando rápidamente, el mecanismo es que los linfocitos TCD4 se van a volver autorreactivos y estos van a ir a los MHCs, que es el complejo mayor de histocompatibilidad de las células beta del páncreas, las van a reconocer como una célula extraña y van a promover que los linfocitos TCD8 actúe mediante pues, su mecanismo de acción, pues su mecanismo en el cual estos destruyen las células, que va a ser a través de sus perforinas, sus granzimas y el factor de necrosis tumoral alfa. Y también estos linfocitos TCD4 van a activar los linfocitos B, y estos linfocitos B van a liberar anticuerpos. ¿Cuáles? Son dos, que es el antislotes y el antiinsulina. Pues esto es lógico, ¿no? Como mencioné anteriormente, pues se va al destruir las células beta del páncreas, pues se va a perpetuar el estado de hiperglicemia, que va a ser por falta de insulina. Y ahora sí, continuando con la diabetes mellitus tipo 2, esta se producirá, primero que nada, va a ser un estado de insulina resistencia, que ya se explicará mejor, y una secreción compensatoria deficiente, que todo esto es por el síndrome metabólico, que ya se hablará. Esta es la más común de las dos tipos de diabetes, que es del 90% de los casos de diabetes. Lo más importante, pues, son los factores de riesgo. Estos son la edad, el sedentarismo y la obesidad. Bueno, puedes darle caña, ¿no? Primeramente, el tejido adiposo, como todos los tejidos del cuerpo, va a contar con un espacio. Si este se empieza a expandir, va a generar un estado inflamatorio que liberará factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 y resistina. Y aquí lo importante es que cuando se sobrepase el límite de almacenamiento de los adipocitos, se van a empezar a liberar ácidos grasos a circulación, que esto van a viajar con ayuda de la albúmina a otras células corporales, principalmente a 3. Las cuales son hepatocitos, miocitos y las células beta del islote pancreático. Estos ácidos grasos libres en circulación van a generar un estado de lipotoxicidad que causará daño a las células, y esto va a afectar su metabolismo, y esto producirá que haya una dificultad en la traslocación de los GLUT4. Y ahora sí, los ácidos grasos que le lleguen al hepatocito los convertirá en glucosa mediante el proceso de gluconeogénesis. Esto aumentará los niveles de glucosa en sangre y esto producirá con ello que se libere más insulina. La insulina, no olvidemos que estimula la lipólisis, con lo cual aumentará más los ácidos grasos en circulación, lo cual hace que persista este estado de lipotoxicidad, dañando las células pancreáticas y haciendo que las células beta del páncreas dejen de producir insulina. Cabe recalcar que este proceso termina generando una estetosis hepática y culmina con un hígado graso. Todo esto genera un aumento en glucosa en sangre, una hiperglucemia. Hablemos de las 4 P's. La primera es la poliuria, que es la micción excesiva. Cuando la glucosa en sangre es más de 180 miligramos sobre decilitro, se va a superar el umbral renal de glucosa. La glucosa ya no se absorberá al 100%. Entonces va a haber presencia de glucosa en los túbulos renales. Y esto genera un aumento en la excreción de líquido, ya que pues sabemos que la glucosa es osmóticamente activa. Esto es glucosuria.
La otra P es la polidipsia, que es la sed excesiva. Y esto, pues, al aumentar la osmolaridad plasmática, va a activar el centro de sed en el hipotálamo por la necesidad de intentar diluir las concentraciones de glucosa en sangre. Y que esta será eliminada, pues, por la micción. La tercera P es la polifagia, que es un aumento excesivo del apetito, y esto es obviamente porque como la glucosa no está dentro de las células, pues esta van a enviar señales al hipotálamo que van a decirnos que ingiramos más alimentos, pues por la falta de glucosa, no en el cuerpo, sino en las células. Y ya por último, pues la pérdida de peso, y esto es porque al no tener glucosa, las células van a tener que utilizar otros compuestos como proteínas y otras moléculas para la obtención de energía, con lo cual, como también lípidos, pues entonces va a haber una pérdida de peso. Y también puede estar dada la pérdida de peso por pérdida de líquido mediante la micción. Pues bueno, antes de comenzar a hablar acerca del tratamiento de la cetoacidosis, tenemos que conocer un poco cómo es que funciona esta hormona, de dónde viene y cuál es la importancia que va a tener para nosotros en el momento del tratamiento. Pues bien, la insulina, como bien sabemos, es una hormona que está hecha a base de péptidos, entonces podemos decir que es un polipéptido, el cual tiene su síntesis en un lugar muy específico, los cuales son los islotes de Langerhans, que como podemos ver se encuentran en el páncreas. Principalmente se van a encontrar en la cola, y van a formar, de la masa total del páncreas, van a formar cerca del 1 o 2% solamente. Pues bien, estos islotes de Langerhans van a contar con distintas células, pues son cúmulos de células que son de diferente tipo, que van a tener secreciones pues, endógenas. Entonces, por ejemplo, las células epsilon van a secretar grelina, las células beta, que son las que nos importan en este momento para hablar acerca de la cetoacidosis, son las que se van a encargar de secretar tanto insulina como amilina. Las células F, o sea, se van a encargar de secretar polipéptido pancreático. Estas van a tener un tamaño un poco más grande y se van a encontrar en la periferia, junto a las células alfa, que van a secretar glucagón. Estas células alfa, como les comento, van a encontrarse en la periferia, separando a todas las demás células del tejido conectivo. Y finalmente tenemos las células delta, que se van a encargar de secretar somatostatina. Muchas de estas células pues, van a servirnos igual para la misma regulación de la liberación de la insulina, de glucagón, pues, o sea, van a tener incluso hasta comunicaciones GAP y también van a estar separadas por lo que serían zonas de adherencia o zonas occludentes. Pues, las células beta, que son las que nos importan, como les digo, van a encontrarse más hacia adentro, más hacia el centro de todo lo que es el islote. Y pues bien, una célula beta pues, va a tener muchísimos componentes y receptores, pero lo que nos va a importar aquí para hablar acerca de cuál es su funcionamiento, pues sería principalmente saber que cuenta con su núcleo, retículo endoplásmico tanto rugoso como liso, su aparato de Golgi, que tiene receptores de la glucosa, específicamente en las células pancreáticas vamos a contar con el receptor o bueno, transportador GLUT2, vamos a tener también canales de potasio y canales de calcio pendientes de voltaje, y pues glucosa va a ser uno de los métodos por los cuales la célula va a comenzar a crear su, ¿cómo se dice? Perdón, va a comenzar a crear su insulina. Pues bien, como les digo, para comenzar a hablar acerca de la síntesis de insulina hay distintas vías, pero pues aquí vamos a hablar un poco acerca de lo que es la vía de la glucosa, ¿no? Entonces, teniendo aquí la glucosa, sabemos que va a entrar. ¿Por dónde va a entrar? Pues por su transportador, GLUT2. Entonces, por el transportador GLUT2, pues va a tener un transporte, una difusión facilitada y va a entrar aquí a la célula. Ya teniendo la glucosa en célula, pues sabemos que van a ocurrir distintos tipos de metabolismo. Si la queremos almacenar, pues va a comenzar el proceso de glucogénesis. Pero aquí lo que queremos con la glucosa, ya que entra a la célula, pues principalmente es producir energía. La célula pues, va a pasar por diferentes mecanismos, por distintos pasos metabólicos, como son la glucogenólisis, ahora sí, ¿para qué? Para entrar a lo que es la mitocondria y comenzar con lo que es el ciclo de Krebs y que se comiencen a generar ATPs. Estos ATPs, al momento que incremente, ya sea o la misma concentración de ATPs o el coeficiente que existe entre ATP y ADP, ¿qué es lo que va a pasar? Este canal es dependiente de las cantidades de ATP. Como bien sabemos, el potasio es un elemento que se encuentra mayormente de manera intracelular, entonces a lo que siempre tiene el potasio va a ser a salir. Teniendo en cuenta que este canal, si lo cerramos, el potasio se va a quedar atrapado adentro, esto nos va a despolarizar la membrana. Y este canal de potasio es dependiente de ATP, o como bien les digo, del coeficiente entre ATP y ADP. Si el ATP en este caso aumenta, se va a cerrar el canal. Si cierra el canal de potasio, el potasio ya no va a salir. Entonces el potasio va a comenzar a aumentar aquí, por lo cual va a despolarizar la membrana, abriendo finalmente estos canales de calcio que son modulados por voltaje. Y al abrir estos canales de calcio, ahí sí lo que va a pasar es que va a entrar calcio extracelular hacia adentro. Va a llegar hacia el retículo endoplásmico liso y va a liberar esto que está aquí, que es calcio intracelular. Entonces calcio intracelular va a liberar más calcio intracelular. Al tener este calcio intracelular vamos a liberar unas vesículas que se van a encontrar aquí. ¿Qué es lo que van a tener estas vesículas? Pues van a tener insulina. Entonces esto es lo que ya va a permitir que se libere insulina hacia el torrente sanguíneo. Esta insulina pues va a estar conformada por tres cadenas peptídicas, las cuales son el péptido C, que se va a estar encargando de conectar tanto lo que es la cadena A, que es esta cadena azul, perdón, y la cadena beta, que es esta cadena verde. Esta cadena A, B y péptido C se van a sintetizar en el núcleo y van a venir como preinsulina.
ya en el retículo endoplásmico pues van a pasar transformaciones y también hasta el aparato de Golgi para convertirse en proinsulina y finalmente ya ser secretadas como insulina pues ya en su forma final, donde como podemos observar aquí ya no cuenta con el péptido C, esta parte fue escindida. Ya para esto entonces la insulina va a pasar a la circulación, llega aquí al torrente sanguíneo y combinamos va a ir en dirección hacia donde sea el resto de los órganos, ya sea músculo, riñón, hígado, cerebro o cualquier otro tipo de célula que tengamos en nuestro cuerpo. Y ya para finalizar voy a hablar acerca de la fisiopatología de la cetosis diabética. Primero que nada, pues ya vimos previamente que va a haber una deficiencia de insulina por daño en las células beta pancreáticas y esto va a promover la excreción de hormonas contrarreguladoras, lo cual esto van a activar muchas rutas metabólicas que en sencillas cuentas es para un aumento de la producción de glucosa. Entonces, la insulina va a promover lo que es la lipólisis. Entonces, previamente los triacilgliceroles pues se van a romper en glicerol y en ácidos grasos. Estos ácidos grasos van a llegar a circulación y en circulación, pues como son moléculas hidrofóbicas, no se va a poder mover por solas a través de la sangre, con lo cual ocupan la proteína de transporte, que es la albúmina. La albúmina va a llevar estos ácidos grasos a el hígado. Bueno, así, imaginemos que este cuadradote gigante que dice liver, que es hígado en inglés, es un hepatocito. Entonces, una vez que los ácidos grasos llegan al hepatocito, pues estos van a entrar a la mitocondria. Pero ¿de qué manera? Bueno, se va a convertir en acetil-CoA. El acetil-CoA pues puede entrar al ciclo de los ácidos tricarboxídicos o puede entrar a la cetogénesis, que es para la formación de cuerpos cetónicos. Y todo esto aquí en la mitocondria, saltémoslo, ¿no? Entonces, se van a formar cuerpos cetónicos, o sea, ketoácidos y acetone, que acetone es importante porque es un cuerpo cetónico que es volátil, que ya veremos que es relevante. Entonces, una vez que ya sabemos esto, pues vamos a hablar de la circulación. Que pues esos cuerpos cetónicos van a producir un ambiente ácido, con lo cual va a haber liberación de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio va a agarrar un hidrógeno, lo cual se va a disociar, se va a convertir en agua y en CO2. Entonces la acetona que mencionamos previamente y el aumento de CO2 en circulación va a causar lo que es la respiración de Kussmaul, que es una respiración rápida y profunda, pues. Y que también pues cuenta con un aliento afrutado, como de manzana podrida. Y esto está dado por la acetona. Y ya pues ahí se puede notar que hay una deshidratación hiperosmolar, pues a comparación del plasma es hiperosmolar. Y esto es por la presencia de cuerpos cetónicos, de glucosa y también por hidrogeniones que fueron expulsados a través de la excreción por el sistema renal. Entonces es una orina muy ácida. Bueno, entonces continuando en circulación, vamos a ver que hay un exceso de cuerpos cetónicos, los cuales estos van a ir al riñón, que es el kidney, que van a terminar siendo excretados a través de la orina. También pues la glucosa, glucosuria. Estos cuerpos cetónicos y la glucosa, ambos tienen un valor osmótico, ambos son osmóticamente atrayentes, entonces van a traer agua, lo cual va a producir la poliuria. Si orinas mucho, obviamente, lo que va a pasar es que va a tener dar mucha sed. Y también, como hay cuerpos cetónicos y glucosa en sangre, también tu cuerpo va a intentar diluirlos. Entonces va a promover que tú necesites ingerir agua. Entonces ya volviendo otra vez al hígado, vamos a ver que va a haber un incremento de glucosa expulsada en circulación. Esto va a promover, va a perpetuar el estado de hiperglicemia, lo cual va a hacer que los macrófagos se activen. Los macrófagos van a empezar a liberar factor necrosis tumoral, interleucina 6 e interleucina 1 beta, lo cual va a producir en el páncreas disfunción en las células beta, lo cual va a haber un incremento mayor de secreción de insulina. ¿Y esto qué va a producir? Esto va a producir un incremento en los ácidos grasos libres, y si hay incremento de ácidos grasos libres va a haber un incremento en los procesos inflamatorios por citoquinas, y esto va a producir en final de cuentas daño en la producción de óxido nítrico, y que no se nos olvide que el óxido nítrico es un potente vasodilatador, con lo cual va a haber una función endotelial y lo que va a pasar es que se van a estar constreñidas las arterias, con lo cual va a disminuir la difusión de nutrientes, concretamente de glucosa y de energía al cerebro, y lo cual va a producir un estado de coma. Ya, pues también puedes mencionar que las listas rojas indican que la glucosa no puede como que entrar a las células, pues. Y que, por ejemplo, en circulación dice glucosa, lista roja, eso quiere decir que al haber glucosa en sangre y no entra a las células, eso va a promover la lipólisis. Y también en el caso del músculo, el músculo al no poder entrar la glucosa va a promover lo que es la gluconeogénesis, o sea, la destrucción de, o sea, con aminoácidos formar glucosa. Entonces va a haber más glucosa en circulación. Más hiperglucemia. Y pues eso ya sería todo. Gracias. Les dejo una imagen de los signos y síntomas que también la saqué del mismo artículo. Es importante saber acerca del anion gap de nuestro paciente, debido a que esto nos ayuda a saber un poco del estado metabólico en el cual se encuentra este mismo. El anion gap, brecha aniónica o hiato aniónico, nos habla acerca de la diferencia que existe entre las concentraciones de sodio, potasio y calcio bicarbonato. Es decir,
nos muestra la diferencia o brecha que existe entre los electrolitos que tienen carga positiva y los que tienen carga negativa en las concentraciones sanguíneas, por así decirlo. Si la brecha anionica es muy alta, se puede decir que la sangre es más acídica de lo normal, más ácida. Si la brecha anionica es muy baja, su sangre no es lo suficientemente ácida, o sea que es más alcalina. Esto nos puede hablar acerca del sistema de compensación que esté pasando el paciente durante la patología, ya sea que la brecha anionica la podemos encontrar con un cloro muy elevado por una deficiencia de bicarbonato, o con un bicarbonato muy bajo quizá para compensar una acidosis debido a la liberación de iones hidrógeno que están ocurriendo durante la cetoacidosis diabética. Y pues bien, otro punto muy importante que tenemos que conocer acerca de nuestro paciente con cetoacidosis diabética es el nivel de potasio con el cual cuenta. Este debe corroborarse antes de la administración de insulina, debido a que es de gran ayuda para mantener la estabilidad del paciente, debido a que, como bien sabemos, el potasio es el ion encargado de darle sostén al potencial de membrana en reposo, y el efecto que puedan ejercer ciertas moléculas sobre las bombas sodio potasio TPasas, tales como son las catecolaminas, la insulina y la aldosterona, pueden modificar las concentraciones intra y extracelulares de potasio, pudiendo llevar en este caso complicaciones a nuestro paciente por un mal manejo de la insulina, debido a que la insulina acelera esta bomba. Entonces, si aceleramos la bomba sodio potasio, vamos a estar metiendo demasiado potasio hacia la célula por administrar una gran cantidad de insulina, y si tenemos cantidades de potasio extracelulares muy bajas, a lo que vamos a llevar a nuestro paciente finalmente será una hipopotasemia, y vamos a alterar, como se mencionó antes, el potencial de membrana en reposo. La administración de líquidos intravenosa es el primer paso para su manejo. Se administra inicialmente una carga de 1 litro de solución salina al 0.9% para una hora. La reposición hídrica posterior depende del estado de hidratación y del nivel de sodio plasmático. Después de iniciar la reposición hídrica inicial, y si la potasemia es superior a 3.3 miliequivalentes sobre litro, se administra un bolo intravenoso de insulina rápida en dosis de 0.1 unidad sobre kilogramo, para continuar con una perfusión intravenosa continua a razón de 0.1 unidades sobre kilogramo por hora. La glucemia debe disminuir aproximadamente entre 50 y 70 miligramos sobre decilitro por hora con esta terapéutica. De no ser así, la infusión de insulina debe doblarse hasta que se logre la meta. Cuando la glucemia sea inferior a 200 miligramos sobre decilitro, se reduce la infusión de insulina a 0.05 unidades sobre kilogramo por hora y se administra de forma paralela suero glucosado al 5% a razón de 250 mililitros sobre hora para evitar la hipoglucemia. En este punto, la glucemia debe mantenerse entre 150 y 200 miligramos sobre decilitro hasta el alivio de la cetoacidosis diabética. El cuadro se considera curado con una glucosa inferior a 200 miligramos sobre decilitro, el pH mayor de 7.3, el bicarbonato sérico de 18 miliequivalentes sobre litro, o con hiato aniónico, brecha aniónica, anion gap inferior a 12. Una vez que se cumplen los criterios de curación, debe iniciarse con insulina subcutánea basal a razón de 0.5 unidades sobre kilogramo al día, y suspender la bomba de infusión 1 o 2 horas después de aplicar la insulina subcutánea para evitar la hiperglucemia de rebote. La administración de bicarbonato sódico es controvertida. Se acepta, no obstante, ante un pH inferior de 6.9, se administran 100 miliequivalentes de bicarbonato sódico en 400 mililitros de solución fisiológica, con 20 miliequivalentes de cloruro de potasio a un ritmo de 200 mililitros sobre hora durante 2 horas. Qué buena información, doctor, muchas gracias. Sí, ya me quedó un poco más claro qué le hace toda la cetoacidosis diabética y cómo prevenir. Sí, es muy importante, pues ya ve, no quiere estar como la vez pasada, ¿no? No, no. Pues sí, entonces hay que tomarse medicamento. De mi parte creo que sería todo, igual, muy bueno, sí, es amigo, es un compañero del aula, me ayudó mucho cuando estaba estudiando. Muchas gracias, doctor. ¿No tiene ninguna duda? Ninguna duda. Pues sería todo, súper, si así gusta. Gracias. Bueno, ya.